Y seguimos aquí de pata de perro. Y en esta ocasión quise venirme del lado del público. Como pueden ver, hay mucho ruido porque estamos disfrutando de una presentación. Pero bueno, estoy aquí con Cristian, quien es uno de la audiencia de este evento. Cuéntanos, ¿tú eres estudiante de aquí de ICSA o de dónde eres? De hecho, vengo de CU, de Ciudad Universitaria. ¿Vienes desde Ciudad Universitaria a degustar aquí los platillos de tus compañeros? Así es. Bueno, para los que no sepan, en realidad está muy lejos las distancias desde allá hasta acá, pero él decidió venirse hasta acá, echarse unos platillos, degustar las bebidas, etcétera. ¿Qué te parece este tipo de eventos que hace la universidad? Me parece muy interesante y además que vengan varios restaurantes y bares aquí a presentar sus platillos y bebidas. Es muy interesante. Oye, como ves, traen esta onda hawaiana que en realidad está muy padre, pero ¿cuál de todos los lugares fue de tus favoritos o que te dejó una mejor experiencia? De hecho, que hay un stand donde lo que están ofreciendo sándwiches de brisket, muy ricos, la verdad. Bueno, entonces, como tú ya probaste de todo, pues muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Nosotros vamos a seguir dando un poco más de vueltas aquí. Recuerden que están viendo De Pata de Perro. Vamos a continuar. Y bueno, seguimos de pata de perro y hoy estamos en la Feria de los Libros organizado, por supuesto, por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez con el fin de fomentar la lectura entre la comunidad juarense, Alexa. Sí, Fer, y bueno, déjame te digo que esta fiesta del libro, Feria del Libro, como la quieran llamar, ¿verdad?, se llevó a cabo en el Centro Comercial Las Misiones, donde en verdad hay una gran cantidad de libros que podemos encontrar de todo, mira, desde educación, economía, arte, bueno, en fin, Fer. Así es, como lo mencionan, tienen para todos los gustos, así que tú puedes venir a elegir el libro que tú desees. Hay que recordar la importancia de la lectura. Gracias a eso vamos a poder tener un mejor léxico y vamos a educarnos ahora sí que en toda la extensión de la palabra, Alexa. Y pues la verdad también para conocer más, ¿eh? Porque como te digo, aquí hay libros de todo que yo creo nos va a educar cañoncísimo, como dices. Y a ver, dime, ¿has leído algún libro, Fer? Mira, la verdad por mi propia cuenta no lo he hecho, pero sí hay que recordar que hay profesores que nos, ahora sí que nos obligan a leer libros de las clases y hay que aprovechar esa oportunidad porque, como les decía, no somos mucho de agarrar un libro, lo cual deberíamos hacer, como ya te expliqué anteriormente. Pero bueno, pueden venir aquí a elegir el libro que quieran para la materia que quieran, de todo les tenemos para ofrecer aquí, ¿verdad? Sí, y pues, ¿qué te parece, Fer, si vamos como que a entrevistar a algunos encargados de esta fiesta de libros? Así es, vamos a conocer a algunos de los presentadores y a darnos una vuelta para ver qué libro nos llevamos. ¿Qué te parece? Pues sí, yo quiero ver uno de arte. Bueno, pues recuerden que estamos en Pata de Perro. Continuamos. Bueno, seguimos en De Pata de Perro y ahorita me estoy dando un recorrido aquí por la fiesta de los libros y acabo de llegar aquí a uno de los puestos que está instalado en este lugar. A ver, ¿ustedes qué venden? ¿Tortas, tamales o qué tienen ofreciendo aquí ahorita? Menú de los domingos. Perfecto, bueno, pues nos esperamos un poquito el domingo. Oigan, chicos, a ver, cuéntenme, ¿qué es esta onda? ¿Qué traen ustedes aquí en estos libros? Bueno, estos son cómics fronterizos. Y estamos trayendo las últimas novedades que presentamos en la Ciudad de México. Perfecto, entonces esta es la sección de los cómics. Y veo que también tienen stickers. ¿Qué más tienen aparte de los libros? Cuadernos artesanales. Ok, ¿estos cuadernos ustedes los hicieron? Sí, nosotros mismos los hacemos y los ilustramos.
Perfecto, o sea, ¿cuánto talento local, como ven? Local, ¿verdad? Por supuesto. Oye, ¿y en qué te inspiras para realizar este trabajo? Pues nada más dejo, libero mi creatividad y los... Como vaya saliendo, ya sale el diseño y dices, este queda y se vende. Exactamente. Perfecto, ¿qué más? ¿Qué más tienen para ofrecerme aquí en este puesto? Ya se fue el chavo. Ya se les fue el chavo, pero allá anda un amigo de nosotros de Chihuahua, que también trae sus proyectos. ¿No? Bueno, y no pueden explicarme un poquito aquí de qué trata. A ver, véngase para acá, compañero, explíquenos, a ver, ¿qué es este trabajo? Me comentan que tú eres de la ciudad de Chihuahua, ¿qué andas haciendo por acá? Yo también soy comiquero, igual que ellos, vengo de Ciudad Chihuahua por parte de invitación de la UACJ. Y al igual que mis amigos de 656, soy un artista e ilustrador de cómic. Perfecto, entonces tu sección también es acerca de cómics, ¿tú también traes libros? ¿Qué más traes? Sí, soy autor, soy escritor y dibujante de cómics. Oye, ¿y tú en qué te inspiras para crear estas historias? Porque me comentas que eres autor, ¿de dónde llega la inspiración para poder escribir todo esto? Viene de todo lo que uno consume, como al igual que uno es creador, también es consumidor del mismo medio. Entonces yo leo cómics, yo leo libros, yo veo películas, veo series, entonces tomo todos los temas que a mí me gustan, como la fantasía, la aventura, la acción, e intento usarlos para crear tanto mi arte como las cosas que yo escribo para mi historia. Perfecto. Y por ejemplo, para toda la gente que casi no conoce esta onda de los cómics, en los cómics encontramos historias de todo tipo, ¿no? De amor, de acción, o tiene específicamente un tema en específico el cómic. No, absolutamente todos los géneros tienen cabida dentro de lo que es la narrativa gráfica y cómic. No hay un tema, una historia que no se haya contado dentro de lo que son los mismos cómics, porque es algo que tiene bien interesante, que es igual que la literatura. O sea, todos los temas los encuentras, pero tiene el añadido de que puedes encontrarlo de una forma visual que incluso puede llegarte a atrapar a un nivel un poco más, no sé, más emotivo, que te puede, tú lo puedes tanto sentir con las letras como visualmente con las imágenes que encuentras en este medio. Ok, entonces tú invitas a toda la gente que nunca, la verdad, yo te voy a ser sincero, nunca he leído un cómic, por eso también todas las preguntas, pero ¿qué te parece si invitas a la gente a que venga a leer los cómics y que venga aquí a conocer tu trabajo también? Yo creo que la invitación es en general, si tanto la lectura tradicional como la lectura de los cómics va de la mano, entonces si te gusta una u otra, estoy seguro de que vas a encontrar algo que sea para ti, que digas, este tema me interesa, este tipo de historias me llaman la atención, entonces la invitación es generalizada tanto para chicos como para grandes. Perfecto, pues como ven, aquí un paisano chihuahuita, porque pues yo también soy de la ciudad de Chihuahua, aquí también demostrando su talento, su trabajo, pero pues bueno, ¿qué les parece si seguimos aquí dando la vuelta en De Pata de Perro, aquí en la Fiesta de los Libros? Vamos a verlo. Y pues nosotros continuamos aquí en la Fiesta del Libro y nos encontramos con Lourdes, que nos va a contar de la Fiesta del Libro, lo que hace la encargada, ¿verdad? ¿Usted es encargada de esto? Jefatura de Promoción y Logística Editorial de la UACJ, sí es. Yo me encargué de la Fiesta de los Libros en esta ocasión. Ok, entonces, para empezar, primero me gustaría que me contara por qué aquí en Misiones siempre lo hacen aquí o cómo eligen el lugar. Sí, es la quinta ocasión que hacemos la Fiesta de los Libros y todas las veces ha sido aquí en este centro comercial y es precisamente para festejar el Día Mundial del Libro del 23 de abril. Ah, ok, muy bien. Y también, o sea, ¿con cuánto tiempo preparan esta Fiesta del Libro, Feria del Libro? Fue nada más rápido, son como 2 meses nada más de organización. Ahora nos tardamos un poco más porque coincidió con las vacaciones de Semana Santa. Entonces sí lo hicimos un poco antes, pero pues nos resultó bien. Sí, la verdad está muy padre, se siente como que el ánimo está padre, los libros, podemos venir aquí a leer de todo. Y veo también que están como que diferentes módulos, ¿no? O sea, ¿cómo los eligen? ¿Cómo pueden venir ellos a presentar sus obras o qué es lo que hacen? Bueno, siempre está el sello editorial de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y en esta ocasión y por primera vez invitamos a un grupo de autores independientes de la ciudad y tenemos a al colectivo 656 que traen cómics, novela gráfica. Pues la verdad sí está muy padre, ya fuimos a un módulo de los cómics, está muy padre, la verdad también mi compañero ya los entrevistó, pues no sé, algo que quiera comentar de la Fiesta del Libro.
Bueno, vamos a estar aquí 3 días, 22, 23 y 24. En esta ocasión sí coincidió con que fuera el mero día de la celebración. Y bueno, esto no es una fiesta sin música, así que todos los días cerraremos la venta con música. Tenemos la participación de la marimba. El día de hoy tenemos ruidos, sonidos y otras hierbas, y también tenemos al mariachi universitario para cerrar el evento. Pues la verdad muy padre, y más el mariachi, ¿verdad? ¿Y a qué hora es lo que lo ponen o te está todo el día? ¿Qué cosa? Aquí la feria, sí, la venta, o sea, la ponen en la mañana, ¿tienen cierta hora o...? La venta es de 10 de la mañana a 10 de la noche, son 12 horas de 3 días en los que vamos a estar vendiendo los libros de la universidad, autores independientes y libros infantiles también tenemos. Bueno, pues ustedes ya saben, está muy padre, algo que quiera comentar aparte, que los invite, no sé. Sí, los invitamos a la fiesta de los libros, traemos más de 400 títulos de la UACJ con las diferentes temáticas de nuestro sello editorial, y pues que vengan y que conozcan los libros de la universidad. Bueno, pues muchas gracias, y pues yo aquí voy a ver qué libro agarro ahora. Gracias. Bien, seguimos de pata de perro.